un estadio muy básico de las reivindicaciones, identificar el problema, pero hacer poco por resolverlo. Por eso, nosotros, más allá de los discursos o de la identificación del problema, estamos haciendo aquí un hecho concreto para buscar darle mejores condiciones de existencia a 50 asnos, caballos, yeguas y mulos de la ciudad, que estoy seguro, no le quepa duda a sus propietarios, con el acompañamiento que vamos a hacer de veterinarios, con este mes de transición en un albergue, donde luego de los cuidados que requiere, se van a entregar a campesinos o indígenas que los necesitan para la actividad en el campo, donde, por supuesto, esperamos, y así se habrá de verificar, que le den un buen trato a los animales y tengan una mejor vida en un ambiente rural que es el ambiente de los animales. Difícilmente un caballo, un asno, tiene las condiciones para tener un entorno amigable.